Lunes 28 de marzo, completamente en vivo, junto a Angelino, junto a Yerko Pablo, estamos acá en una nueva revuelta. Sean bienvenidos, sea bienvenida, Angélica, en esta semana con algunas noticias bastante interesantes. ¿Cómo están, cabros? Cabras. Bien, bien, aquí estamos, súper, con harta cosa, harto mambo. Yo aquí súper Costa que. variado primero. Dormí siesta, ando con el cuerpo cortado nomás, pero la raja de bien ¡Qué igual. rico! ¡Qué Dormir rico! siesta mal, weón, esa weá debería estar prohibida, weón. No, lo prohibí el cuerpo cortado, pero a mí me gustan las siestas. Yo soy un poco fan de la media horita, 20 minutos, una horita, todo bien, todo bien. Yo Ay, quedo yo no dormido puedo tan cuando dormí siesta, poquito. weón. No, yo sí puedo dormir 20 minutos si me pego su siestecita. Ahora, hay gente que juega en una ruleta, ¿encachado? Media hora a 4 horas. Como que, 3 horas. Yo ah, no soy puedo duro. menos, no puedo. No puedo Y ir después, menos. ¿Y en la no. noche cómo estáis? Oh. O sea, igual me acuesto tarde. Ah, Pero ya, pero igual. a veces paso de largo. ¿Cómo? A ver. Me acuesto, ponte tú, no sé, a las 4 y Y al otro día a las 6 al otro estáis día. despiertos. Claro. Ahora, igual eso trato de, si es que lo hago y me pasa, genial, lo dejo pasar porque me cuesta igual conciliar el sueño. Entonces, cuando me pasa, lo agradezco. Pero Angelito, esa weá es vicio, pues weón. No, pues weón. Igual brillo, igual brillo es esa pasa larga. Yo no, a mí Esa no weá me es da esa pasa larga. vicio, weón. Rico, igual, a mí me encanta A mí dormir. me pasa esa weá, estoy como a las 3 de la mañana con las pepas así, weón, y no puedo dormir más, Bueno, weón. pero además de eso, debemos. Es que Yerko es de los que se acuesta muy temprano, 9, 10 de la noche está Z y a las 5 o 6 ya está activo, ¿cachai? Entonces, A las claro, 5:30 me levanto normalmente sin despertador, pues weón. O sea, entre sí, 5:30 igual y me hasta levanto las 4. temprano. No, pero sin despertador, tú, si puedes dormir, dormir tarde, no, me imagino, ¿no? Sí, por No, ejemplo, porque. mira, ayer, o sea, hoy me desperté a las 2:45. Así. 2:00. 45. Oh, terrible. Y estuve mucho Terrible. tiempo despertando a las 3:33. Oye, bueno, en esa pasada, ayer, de los que se levantan muy temprano, yo 10 de la mañana, 9. Tardecito, yo no soy de los tempranos, pero me quedo dormido tarde también. Pero las siestas me gustan un montón. Pero también, si no me pongo despertador en mi siesta, en la noche no puedo dormir bien, ¿cachai? Entonces, una horita para mí está perfecto. Con eso quedo salvado. Oye, cabro, cabras, hartas cosas pasaron esta semana. No sé si estuvieron mirando un poco las noticias, sobre todo ayer cayó una bomba en los Oscar. Teníamos esperanza con Bestia, este corto inspirado, pero. Pero de hecho varios canales internacionales daban como ganador, ganó un cortometraje español, pero pasaron otras cosas. No sé si vieron lo de Will Smith y el palmetazo que le dio al humorista, al presentador. Sí, absolutamente. Y he visto todos los memes que han derivado de eso. ¿Y qué tal eso? Yo no he visto mucho los memes. ¿Qué tal? Bien. Yo he visto Me alguna. gusta uno de una empresa que ponen al comediante y dice la empresa y al Will la crisis. Y le pone el chachazo. Chachas. Oye, ¿tú viste recién en la imagen nomás, Yerko? Yo había visto el video recién nomás, no había visto solo noticias, no vi ni memes, pues weón, solamente vi así como los titulares, así le pegó y caché un poco más que había pasado, pero no había visto el chachazo, pues weón. Oye, igual es un buen chachazo, pero me llama la atención que siendo un calleja de la calle, el Will no le pongo un combo. ¿Cómo le pone un aletazo, weón? Puta, yo le hubiera sacado la ropa y le hubiera puesto en una weá así de pelea de barro, los weones. Una weá. Pero es que es Hollywood, pues, weón, Sí. espectáculo. Ahí los par de negros dándose caja, weón, en una piscina de barro. ¿Cómo está, Angelito? ¿Te gusta el video, no? La gente estaría feliz, yo Sí, chistoso. Ahora, igual a mí me llamó la atención la calma con que se tomó el golpe el comediante. Fue así como, o sea, yo pensando, me llegan a dar un golpe así, es como que lo que menos hago es actuar Y tan voy, yo también calmo. voy y me lo piteo al toque. Voy y se lo digo Claro, es seguramente. oye, ¿qué pasa? Como, Sí. y. Es bien particular eso. Ahora también es bien particular cómo se ha ido eclipsando también la particularidad que es de la mujer ahora quien ofende, entre comillas, este humorista. Y a mí sí me llama la atención que el otro loco no haga nada, como que mantiene los brazos al lado, atrás, como que es bien particular esa mirada. Sí, de hecho usaron la escena en varias empresas que te enseñan cómo hablar en público, como una enseñanza de cómo tú tenías que actuar en caso de que hubiera algún imprevisto durante tu exposición, porque destacaban eso, la tranquilidad con que tomó este golpe, o sea, como, después de eso, como que cualquiera, como decís tú, saltaba.
pero él así súper tranquilo, de hecho como se que tiene se cagó de unos chistes, risa. claro, se rió, ni siquiera, o sea, me llama la atención que ni siquiera haga esto, así como, oh, porque tampoco fue un golpe suave, fue fuerte. Si suena en el Entonces, micrófono, eso es llamativo. fue un golpe como así. reacción, uno lo primero que hace al recibir un golpe es como, ay, o por último, no sé, O de vuelta, o le tiró de claro. nuevo. No lo esperaba, ¿o no? Puede ser, o se lo esperaba, ¿cachai? No, no Mira, sé. veámoslo, a ver, vamos a Una probar esto. reacción. Oye, Ya, ya ahí lo analizamos bien. probemos esto en vivo, que no lo hemos hecho. Oye, saludos al Tuno, que dice, viéndolo desde el aeropuerto Carriel Sur. Así que nada, no, saludos, Tunito, que no sepa dónde vais. Cuéntanos ahí, tienen un mensajito para dónde anda. Ahí está, mira, en Que está pantalla acá, lejos, sale. weón. Anda traficándose, weón. Anda Se lleva la traficando bolsa de Tusi. Ya anda llevando pescado ahumado. Pescado ahumado, eso es lo que hace. Ahuma. Tusi. Su Instagram dice el hueón Kauma. Algo ahumado debe andar trayendo. Oye, vamos a tirar este pedacito de video. Sí. Ya voy a tirar la pantallita ahora. Vamos a salir un segundo. Y avísenme si están viendo ya mi pantalla de YouTube. ¿La Se ve. ven? Sí, ahí está. Y ahí va. A ver, espérate, lo voy a tirar un poquito más atrás para que. Lo voy a tirar un poquito más atrás. Desde el momento que empieza el. Se ven los Ah, ya subtítulos, ¿no? está la peladita. Esta Se están riendo. claro. Pero ya le había dicho, pelá. Ah, ¿no puedo compartir el audio? Ah, un segundo. Este es un problema técnico, denme un minuto, ¿no? Lo estamos solucionando. ¿A Es quién no le ha pasado? que Todo con la pandemia y la tecnología, como que a todos se nos olvida el audio. esta es la primera vez que hago esto, entonces. Ahora sí va con audio. Un segundo. Ahora sí voy con audio. Un segundo. Ya. Ahora sí voy. ¿Se escucha el audio? Will Smith just smacked the shit out of me. ¿Vieron el momento, Jerko? ¿Lo viste? Sí, pues sí lo vi, bueno. Fue aletazo la wey, igual. Fue Es aletazo la wey. tremendo. Qué tremendo golpe. Mira, ahí va, ahí va, ahí va de nuevo. Y después, bueno, mira, escucha, Jerko, ahora Will Nick lo Smith just grita. smacked the Un shit segundo. out of me. Wow, dude. Ahí de nuevo. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? I can, oh, okay. Igual, qué momento más tenso En en todo ese caso, momento. igual, el mazo temple el weón en todo caso, tiene razón, Angelito, el loco no se inmutó, weón, fue como Como piola, nada. un sillón nomás. Aparte que es Claro, muy así como increíble mi esa weá que le cosquilla. dieron un aletazo, weón, en los Oscars más encima. No sé, igual Claro. están muy violentas las cosas, weón. Demasiado Momento violento. épico. Ahora, yo vi un meme, Angelito dice que vio varios memes. Yo vi un meme que mostraban a los que estaban alrededor, o sea, mostraban un meme que decía, todos los que estaban alrededor de Will Smith riéndose del chiste, que cuando lo tira todos se ríen y después están todos así agachados, tirándose para abajo. Yo no me, amigo, perdón, yo no me reí. O sea, de verdad yo no me reí, porque de verdad todos los que se rieron alrededor. Fue divertido, no es divertido que tu mujer esté pelada, no, no es gracioso. No es gracioso. Pero claro, pero en la primer chiste, claro, todos pensaban que sí, después ya, ya no más. Oye, bueno, fue bien particular. Estuvimos conversando un poquito acá en la previa nosotros. Me parecían varias cosas, como la pelea por el objeto. Yo lo comenté en la pasada, como esta pelea bien particular que viene tal vez desde antes, porque los vinculan al humorista con la pareja. Me parece una sobre reacción ir a pegarle. Me parece si hubiese sido mujer no va y le pega. No es un hombre blanco, es un hombre negro. Entonces hay una cantidad de cositas y tampoco tengo certeza absoluta que fue real la pelea, ¿cachai? Entonces también eso me conflictúa en la mirada del hecho, del momento. Primero porque además de eso, mucha gente hoy día lo vanagloria como hoy, qué bacán tener un Will Smith, qué bacán que te defiendan, qué bacán que la wea, pero somos mujeres empoderadas y no queremos eso, pero sí queremos que un weón vaya y le pegue a otro weón. Pero además de eso, oye, la sociedad violenta. Oye, los niños que están violentos en las casas y validamos ese instante de golpe y de violencia, como que los cabros van a resolver igual la hueá en el colegio. Pues bueno.
Sí, yo de todas las weas que he dicho, esa es la que yo encuentro más atinada, porque puta, que un weón defienda su mina me parece normal, weón, no me parece mal. Pero me parece pésimo que se anden agarrando a mangazo en una ceremonia, pues weón, no puede ser, pues weón. Y como tú decís, weón, la wea está súper violenta ahora, como para andar metiéndole más violencia, así como además, más como, lo mismo que decís tú, un poquito como que hasta lo justifican, ¿cachai? Porque la weá, en cualquier mirada, está mal ir a pegarle un weón arriba de un escenario, pues weón. O sea, puta, por último, hace una declaración después, no sé, pues weón. Pero ir a pegarle al weón me parece una reacción demasiado grande, weón. No sé. Y en una de esas, como tú decís, pues era planificada la weá, pues weón, no estaban de acuerdo. Bueno, igual es Hollywood. Sí. Puede ser, porque aparte que, bueno, cuando se genera el golpe, lo normal, creo yo, es que el personal de seguridad que están en el lugar reaccione, porque no se sabe qué es lo que va a seguir haciendo en caso de que esto fuera real. ¿Cachai? Y no reacciona nadie. Es que además, imagináis que le iba a pegar, pues, bueno, o sea, tú, no sé, pensáis que le iba a tomar el micrófono y decir algo, no sé, pues, pero después, igual, pues, después que ya le pega, o sea, obvio que el personal de seguridad tendría que haber reaccionado. Me parece terrible de la misma mirada. Hoy, no sé, ¿viste un meme? Otro meme, porque los memes hoy día son parte de la forma de comunicar, ¿no? Que decía, todos discutiendo como por esta cosa de Will Smith, y en el cuando van manejando en el auto, van puteando a todo el mundo. Sí, los memes de comunicación estratégica, en realidad, son mañoños. Entonces, no sé, yo tengo algunas diferencias, no lo encuentro bacán, no lo encuentro válido, no digo que yo no lo haría. No digo que yo no lo haría en algún minuto particular, ¿cachai? Pero sí me parece poco justificable, y además de eso, desde la mirada de la mujer como objeto y de la mirada de la mirada como la mujer como empoderada, ¿por qué ella no se pudo ir a defender, cachai? ¿Por qué ella no va y toma el micrófono si es una loca bacán, empoderada, que puede decir, oye, paren la weá, esta no me gusta, jódete, culiao, chao? Yo creo que no, porque ahora, la mujer está empoderada, no podéis defenderla de un weón, ¿cachai? O sea, no me parece que, sobre todo porque en condiciones físicas las mujeres siempre están en desventaja, pues weón. Pero no le están pegando, pues weón. No le están pegando. 60% más de masa muscular, pues, weón. Pero no le están pegando, pues, ¿cachai? No, sí. Ahora, igual, por ejemplo, si me pongo en la situación. Yo me pongo en la situación y, por ejemplo, si yo alguien me molestara con un tema del cual yo he conversado abiertamente, porque la esposa de Will ha declarado abiertamente que tiene alopecia, porque se cortó el pelo así, etc. Si yo hubiera estado en esa situación, igual me habría incomodado que mi pareja reaccionara de esa manera, sí. Porque yo puedo defenderme sola. Sí, más encima lo que él después justifica, cuando recibe el Oscar llora, entonces le pego y lloro, weón, la conducta del macho típico. Entonces para mí, realmente lo que significaría es como una banderita roja, porque en el fondo mi pareja me ve como el objeto. Sí, es bien particular igual la mirada, y ahora no sé cómo lo va a tomar la industria, no sé si vieron hoy día que como los Oscars, le van a quitar el Oscar, ¿cachai? Porque tienen normas escritas de cómo debe ser la conducta en los Oscars. O sea, está normado, cómo tú tienes que ir vestido, cómo tienes que comportar, y es una norma ética como del espacio, del lugar, ¿cachai? Y ahora esta va a quedar en los anales de la weá, pues va a ser una de las weá que vamos a ver durante los próximos 30 años cuando el baile le pega. Yo nunca había visto una weá así loca. No es que yo siga los Oscars, de verdad, no tengo idea, no me interesan mucho. Esta weá parece SQP. Pero sí, no, yo encuentro que nunca había visto una weá así. No había captado nunca que alguien le pegara a otra persona en los Oscars, weón. Sí, bueno, bien particular lo que pasó con Will Smith, los Oscars. Bueno, yo estuve mirándolo un poquito, igual no soy tan seguidor, o sea, soy nada seguidor de películas y de actores, y entiendo la mitad de lo que pasa cuando están hablando, porque es una crew, Hollywood es una crew. Son todos chicos. Sí, pero vamos a lo importante, ¿cómo le fue al documental, a la animación sobre All the Dog? No quedó, weón. No, o sea, no pasó, quedó. Ganó un corto español que no he visto. No sé si viste que Hermógenes Pérez de Arce salió hablando previo a esto, que no debe. Sí. Que no debería estar esta weá, que era casi una mierda. Sí, pero alguien le sorprende esa weá de esa mierda, weón. O sea, puta, obvio que no, pues, weón. Aparte, esa mina estaba más piteada que la chucha, de una loca. Estaba piteada. Yo he visto algunos reportajes que salieron en The Clinic a propósito cuando este corto empezó a aparecer. Sí. Reflotaron reportajes sobre esta mina que tiene una oscura fama, pues, weón. Si la weona es
enferma, pues, una loca para cagar. Sí, bien. ¿Ustedes vieron el documental o no? O sea, es corto, un corto 15 minutos, yo lo vi. Está muy bueno, mucha pena, muy interesante verlo, weón. Ahora, es parte de nuestra memoria histórica, es parte de nuestro proceso vivido, pero claro, me llamó la atención, a mí, o sea, me llamó un poco la atención que Pérez de Arce hable y que le ponga la chapa a ella, que nunca estuvo, que no está condenada, que no sé, que le pone la chapa a la asesina y violadora. Oye, sí. Quedó la cagada también porque la que presentó el documental, dale con documental, la que presentó la weá fue la Connie Santa María, pues weón, ¿cachate en esa weá que viene? Sí, la vi, hizo un comentario, pero yo creo que hizo un... O sea, hizo un comentario como haciendo alusión a que el trabajo era lindo, pero en el canal como que después emitieron imágenes como para mostrar que en el fondo lo que ella había querido decir era que justamente el trabajo era lo lindo, no la historia en sí, que es como lo que se le criticó abiertamente, que cómo era capaz de decir que era una historia bonita, ¿cachai? O sea, claro. Crítica es porque la mina es como facha y claro. Presentar esa weá y que cómo se le ocurre presentar esa weá si es facha, weón, y que... Y con eso, o sea, ¿qué autoridad moral tenéis para estar ahí, digamos, hablando sobre ese tema, ¿cachai? Claro. Sí, a mí me gustó el corto. Se lo voy a dejar ahí, lo tengo por ahí, así que se lo voy a dejar para que lo vean. Sí, lo voy a dejar para que lo miren. Y nada, interesante por lo menos estar en los Oscars, me parece popular los últimos 5 años tal vez de como la movida chilena en la animación, las películas, que estemos ahí, pues, en la pelea. Si hace 10 años ni siquiera lo soñábamos, ¿cachai? Ni siquiera porque ganaron. Lo que sí es cierto es que los Oscars venían de capa caída en rating y toda la weá. Yo creo que con esta weá se reflota un poco el certamen, ¿cachai? Como que la gente lo ve más. Porque los Oscars venían para abajo hace rato. Hollywood viene para abajo hace rato, weón. Están siendo puta weá mala, weón, en general. Entonces, como que, no sé, le pone un poco más de rating a esta weá. Pero creo que es una manera penca de buscar rating, ¿cachai? Yo pienso como el negro, yo creo que esta weá estaba planeada, weón, porque es muy raro, weón. Como dice el angelito, weón, onda, nadie hizo nada, weón. O sea, weá siguió, ¿cachai? Onda como puta. Mira, lo peor de la weá es que es posible que haya estado maqueteado. Si sí, son todos actores, pues, los que están ahí. Entonces, no me compro ni el llanto, ni el enojo, ni nada, weón. Si son todos los culés que están trabajando en la industria, pues, weón. Sí, pues, obvio. Es como, puta, reflotemos esta weá de los Óscares porque la vea más gente nomás, pues, weón. Hagamos polémica, ¿cachai? Onda. Ahí tenéis $100,000. Ahí tenéis, no sé. Claro. Ahora el tema va a ser si le quitan el Óscar. Porque si le quitan el Óscar, ahí claramente no está. Nada, pero va a seguir siendo, pero sigue siendo arriba. Hace una película donde sea mega protagonista como la de DiCaprio, que tal vez no se merecía por esa película le había pasado el Oscar, sino tal vez por otras películas, y se lo va a ganar igual más adelante. Entonces, si Will Smith, no se va a morir sin un Oscar. Puta, sí, pues en Filadelfia yo nací y crecí, pues con goma de Mascari Vázquez de la Felipe, weón. Oye, weón, el príncipe del rap, weón. ¿Vieron, o sea, yo soy medio ñoño, pero ¿vieron la rejunte del príncipe del rap? Está no, en HBO. Creo bueno, que está terrible, lindo, emotivo, bacán, hermoso, weón, se lo recomiendo. En HBO está el, no sé cómo se llama, como los 30 años del príncipe del rap, no me acuerdo si era ese el número, pero es la rejunte, weón, extraordinario. Hay un remake, esa weá sé yo. No conozco el remake. Lo que sé es que Will Smith va a ser productor de El Príncipe del Rap, de una segunda parte o una segunda tanda, pero un poquito menos chistosa, ¿cachai? Que quiere armar él. Claro, que es como más real, así como con drogas, sexo y rock and roll, pues, weón, porque la weá era family friendly totalmente, pues, El Príncipe del Rap, pues, weón. Es que era una sitcom de la época también, pues, weón. El Príncipe del Rap no era menor, pues, weón, era puto un weón que se tuvo que arrancar de Filadelfia por temas de pandillas, pues, weón, o sea, no es menor la weá. ¿Cachai? Y llega la familia rica. Claro, una familia rica y con valores familiares. No, si era bien a los shows de Bill Cosby, pues, weón, así. Es que a mí me gustó, bueno, me gustaba porque en la época la veíamos, pero además de eso, me gustó el arrejunte, me gustó saber cosas, cómo ellos fueron creciendo, cómo se juntaban, cómo por ejemplo, las mujeres eran luchadoras afroamericanas, un par de ellas, cómo el papá, que era el guatón, ¿cómo? ¿Tío Bill? Tío Phil, que es el que él fallece, él no está en el arrejunte, pero además de eso, cómo todos hablan muy bien de él, cómo él le entregó valores, cómo él, por ejemplo, le dijo un par de veces a Will, si, vos tenías un póster de Malcolm X en tu casa, ¿vos sabéis quién es este culeado? ¿Has leído a alguien de este? ¿Vos sabéis lo que defendía?
El tío Phil le dijo, weón, si alguna vez tocan a tu señora, tenés que defenderla, weón. Ahí está, weón. Pero le dice, en el capítulo 84 le dijo. Igual, claro, en el 84 dijo, en 30 años más va a pasar esto. Era un viajero en el tiempo. Era un viajero en el tiempo. Puedes defender a tu mujer, dijo el otro. Obvio. Pégale, oye, pégale. Volvamos a Chile. Bueno, volvamos a Chile, por favor, que tenemos varias cosas que hablar de Chile. Después de este viaje en el tiempo. No sé si ustedes estuvieron mirando la semana. Llevamos 2 semanas ya de gobierno de Boric. Y de repente. Estuvo más tranqui, ¿no? Estuvo más tranqui. Pasaron varias cosas interesantes, pero pega un telefonazo y dice cónclave. Que cónclave, tú sabes, Yerko y Angelito, que es una palabra que se usa en la iglesia y que la empezaron a utilizar en el gobierno. Yo escuché a Giorgio que les dijeron que era y la sacaron. Entonces cambiaron el concepto. Ya no usaron más cónclave, ¿cachai? Bueno, ¿qué podía usar? No me acuerdo cuál era lo que usaban, pero era como una junta. Una reunión ultra seria donde no sale nadie hasta que sale humo blanco, pues, weón, o sea, es como eso. Y es con clave, pues. Claro. ¿Cachai? Con clave, pues. Obvio que es con clave. Entonces, bueno, le dicen esto y dice, bueno, juntémonos en Cerro Castillo, algo que no había pasado, entiendo, en ninguno de los gobiernos de la concertación a este nivel. O sea, con todos los ministros y además de eso, con los dos partidos gobernantes, con las dos coaliciones gobernantes. Sí. Las dos coaliciones gobernantes. Entonces, bien llamativo, no sé, estuvieron mirándolo ustedes. Yo creo que es necesario, que era necesario hacer una wea así, ¿cachai? Porque son tiempos bien adversos para el oficialismo, pues, weón. O sea, tienen todo en contra, weón. Tienen que juntarse, coordinarse, ponerse de acuerdo. No sé si les funciona o no, pues, weón, porque salieron los del PS, los weones diciendo no, que ciertos acuerdos como de camaradería, de buena voluntad entre las coaliciones que están en el gobierno en este minuto, qué sé yo, pero yo no sé si esta weá funcione para eso, pero creo que es necesario que se haga, ¿cachai? Eso pienso, más allá de los pormenores, no sé qué habrá pasado, creo que no quedó ninguna cagada, pues, weón, hasta donde entiendo. Ninguna cagada. ¿Tú cachaste, Angelito, algo? Sí, o sea, estoy de acuerdo ahí con Yerko, porque fueron hartos temas los que se tocaron en esta cumbre. La cumbre. En esta cumbre, ser cónclave. Pero más que nada, yo creo que fue como para alinear un poco los discursos, porque tal como decía la Carol Cariola, son tantas las personas que conforman este gobierno que es súper difícil alinearlos a todos en una sola línea. Y justamente tiene un poco de relación con lo que yo les comentaba en el capítulo anterior, que esto de las comunicaciones internas en este tipo de organizaciones es súper difícil. Entonces, estas instancias son justamente para eso, para alinear y también para aprovechar de tocar otros temas y cómo se van a referir a esos temas de manera externa. Yo creo que eso es básicamente, porque en el fondo lo que estaba pasando es que cada uno estaba hablando lo que quería, justamente lo que pasó, por ejemplo, con las declaraciones que hicieron con respecto al quinto retiro, el tema de las AFP. Entonces, estaba pasando que ya todos estaban dando su opinión y no le estaban haciendo un gran favor a Boric en el poco tiempo que lleva. Sí, bien particular. Hay una cosa que dice la Carol, que le dice a Jaume, dice, oye, pero la ropa sucia se lava en casa, ¿qué te piola? Claro, amigo, hay que cerrar filas, siempre hasta el final, en el equipo hay que cerrar filas. Usted que dice callado, le dice nada, que muy buen apodo tiene por Mirko, que si, le dice Alf, Mirko Macario le dice Alf, qué onda, escóndalo, no lo pueden mostrar, pues, güey. ¿Cachai? No había cachado que le decía Alf, güey. Le dice Alf, pues, güey, escóndalo al Alf, por favor, viste que el Alf no lo podía ver nadie. Entonces, escóndalo al Alfa, por favor. Entonces, muy bien Carol Cariola, y que le dice, oye, para, chanta un poco, la ropa sucia se lava en casa. Hay una palabra, yo estuve leyendo alguna información que decía que lo que más se repitió en la interna era básicamente acuerdo de silencio. O sea, cualquier weá, discutámosla acá adentro primero, antes que salga. Dentro de eso, varias cosas particulares, algunas diferencias entre los ministros y los subsecretarios. Todavía no nombraron los seremi. ¿Caché? Porque el embudo deja, a más abajo, el embudo deja de ser tan embudo. Po. Entonces sí, se empieza a llenar de gente. O sea, 24 ministros, 50 subsecretarios, creo que son un poco más, no me acuerdo el número,
30 y algo, y después para abajo la seremía y empiezan a llenar los cargos. Está muy compleja esa pasada. De hecho, el gobierno dijo que esperaran. Pero eso sirvió un poquito para aunar los criterios, y algo que es lo que dice mucho Jackson, que necesitan primero unificar la conversa para saber por qué puntos van a pelear y cuáles van a ser las defensas. Sí, no, me parece necesario, es súper importante que lo haga, y es un buen signo, encuentro yo, que haya pasado algo así, ¿cachai? Anda, habla bien. Yo no cachaba que no se hacían estas weas, porque es cierto que tenía una coalición que está pegada con el grupo, pues bueno, entonces... No, pero el grupo, acuérdate que el grupo es bueno. Con Steve Fix. Sí, pues, sí. Están pegados con moco. Están pegados con moco los weones. No tienen historia juntos, ¿cachai? Muchos de ellos no se tienen buenas, probablemente, weón. ¿Cachai? No estuvieron juntos frente a la dictadura militar, que eso aunó bastantes voluntades durante la primera época de la concertación. Y no solo la primera época, yo creo que incluso después, ¿cachai? Porque además hay que pensar que no hubo mucho recambio generacional durante la concertación, pues, weón. ¿Cachai? O sea, eran los mismos weones durante casi 30 años. No, y no olvidar que el PS con el PPD no se llevan, pues, bueno. O sea, por más que pensemos que los dos son rojos, que levantan la bandera roja, no sé qué cosa, los locos no se llevan. No se llevan por convicción, no se llevan por lealtades, no confían. Es que además el PPD no es un partido ideológico, a diferencia del PS, pues, bueno, el PPD es un partido instrumental, pues, bueno. PPD, PS. Por eso que todavía existe el PPD, así a mí me llama la atención. ¿Qué mierda cree el PPD, weón? Jorge, bueno, Chauchon era PPD, pues, weón. Son la muñeca, pues, loco, ellos la mueven ahí. Ahora, me llamó la atención durante la semana que estaban saliendo como todo este entuerto post-Walmapu, saliendo como de la pelea, de lo que había pasado, y se levanta una discusión de la izquierda contra el Poder Judicial, que yo creo que ayer se queda un poquito callada. Que le dice al Poder Judicial que le dice algo que no sabemos. Eso sí, por eso... Sí. ¿Cómo era? ¿Qué pasa? Pero no era necesario la weá, porque tuvieron que salir los magistrados a hablar, a decir que no era así, pese a que la weá así, que dijo que si agarraba un niño rubio en Las Condes, no se lo llevan preso, en cambio a uno en La Pintana sí, ¿cachai? Pero a mí, más allá de que es verdad que a lo mejor desde cierta mirada puede ser un error, como dices tú, a mí me gusta que esa weá se diga desde la institución, ¿cachai? Sí. Porque creo que nunca se ha dicho esa weá, o sea, nunca había visto una ministra no prestándole el piso, digamos, a los jueces, y creo que es una realidad que ya no aguantamos más, pues, weá. Yo creo que se reconozca eso desde la institucionalidad, por más que estoy de acuerdo contigo en que puede ser un error, porque te estáis tirando contra un poder del Estado, pues, weá. No, estamos tratando de calmar la agua y sale disparando... Tenemos un principio de las pistolas arriba, ¿cachai? Entonces, creo que ahí se mandó una cagada y tiene que ver con lo que dice la Angélica, con esta inteligencia comunicacional que tiene que tener el gobierno, ¿cachai? No era el momento de pelear esa lucha. ¿Para qué? O sea, la vaya a tener, pero más encima ni siquiera lo está atacando directamente. Entonces, creo que ahí se mandó una cagada isquia, y también tiene unos acuerdos con su subsecretario en la pasada por el viaje para Walmapu, y una segunda instancia que no sé si ustedes miraron, que viaja como puerpera es la palabra. ¿Por pera? Por lactancia. Está lactando. Y viaja al sur, no estoy seguro si al sur. Su hija y su esposo. Su hija y su esposo, un avión de carabineros, y la derecha la interpela, ¿cachai? Porque viajó con el esposo. Ella sale argumentando y dice, weón, el mejor weón para cuidar mi guagua es el loco, ¿cachai? Claro. O bien. Pero ahí la salen como también a sacar la cresta en esa pasada. Entonces, porque sí, porque no la van a pegar. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Claro. Pero si está el hashtag, es ¿cómo es? Isquia no, la isquia no se la puede. ¿Cómo es que la están atacando ahora? Sí. O sea, respecto a eso, pienso que está súper bien que se naturalice que las mujeres que están en el gobierno y las que no están en el gobierno también son mamás, weón, y tienen weas domésticas. O sea, no... Había harta gente enojada porque salían las ministras con sus hijos, dando teta alguna, weón. O sea, para mí eso, encuentro que está bacán, que se normalice, weón. Encuentro que está bien, weón. ¿Cachai? No, y además de eso, porque esta camada en particular de mujer en el gobierno sigue siendo cuica, pero no es la mega cuica o la mega elite. Es otra elite, una elite más cercana. Y esa elite más cercana va con los cabros chicos colgando a todos lados, pues, weón. No, y además cambian los protocolos, porque en el fondo ahí tú te das cuenta que hay un cambio en la manera de mirar esta wea, porque en el fondo a lo mejor podrían haber estado antes en la misma situación, pero no hubieran ido con los cabros chicos, hubieran guardado el protocolo tradicional, ¿cachai?
Pero el protocolo tradicional debe incorporar, a mi juicio, estos elementos que son más bien propios de lo que les pasa a las mujeres, pues, weón. Y a los hombres también. O sea, tú no dejáis de ser papá o mamá porque estáis en el ministerio, pues, weón, ¿cachai? Y creo que es bueno que se le dé una de alguna manera que eso se tome en cuenta dentro de los protocolos, pues, weón. O sea, me y además parece... de eso, creo que también ahí es una nueva generación de políticos de otra élite que no están dispuestos a dejar que los cabros chicos se críen con las nanas al nivel de que estaban los demás, ¿cachai? Creo que también claro, es una... tiene que ver también, negro, yo creo, con la forma en que este equipo se planteó generar la representatividad que las personas buscaban o buscan en este nuevo gobierno, ¿cachai? Porque claramente las mujeres que anteriormente conformaban el gobierno, al menos a mí no me representaban porque, o sea, yo a mis hijos los he criado yo, no tengo nana, tampoco me gustaría tenerlo porque quiero ser partícipe de todos los procesos de mis hijos. Entonces yo creo que esta presencia femenina que muestra cómo es realmente su vida, por ejemplo, la Isquia durante la campaña hacía en vivos dándole pechuga a su hija. Claro. Y eso anteriormente no hubiera pasado. O sea, imagínate que la discusión que si era correcto que una mujer alimentara a su bebé en público con la pechuga ahí al aire, a mucha gente le molestaba. Bueno, ya está. Insólito. Todavía le molesta a gente, bueno, todavía. Claro, siendo que es algo súper natural. Entonces, yo creo que esta nueva camada, como le dices tú, negro, está trabajando en eso, en generar representatividad a través de la presencia o de la visibilización de estos lugares que son comunes dentro de los C3 y que nunca se han mostrado. Al contrario, por ejemplo, las mujeres siempre hemos tenido que esconder a nuestros hijos para poder posicionarnos al interior de una organización. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un cargo de liderazgo y no acudes, por ejemplo, a alguna reunión o algo porque tu hijo está enfermo, pucha, es mal visto. Entonces, que hoy en día estén incorporando esta línea que uno tiene como mujer y lo hagan parte de lo cotidiano, es parte, yo creo, que de esta figura de representatividad que está trabajando el gobierno. Y así va a suceder con un montón de otras cosas. Por ejemplo, por lo mismo la Isquia declara esto ante estas personas, porque, como tú dices, es algo que pasa, pero nadie lo dice. Nadie lo dice. Y por eso genera tanto... Por eso genera tanto revuelo, porque son cosas que están ahí ocultas bajo la alfombra y que nadie es capaz de ponerlas en el tapete. Sí, ahora dentro de el concepto de la mirada, me acuerdo cuando firmaron los ministros que andaban 3, 4, 5 niños dando vueltas, algunas guaguitas y otros más grandes, 6, 7 años, paseándose, me parece claro. Lo más bacán del mundo ese momento, ¿cachai? Me parecía un momento feliz, ¿cachai? Con niños, me parecía feliz el espacio. Es que es súper, es lo que es, esa es la realidad, y es claro, lo que las mujeres siempre hemos querido, que se nos reconozca por lo que somos y por lo que tenemos en nuestras vidas. Los hijos son parte de nuestras vidas, ¿cachai? Entonces es como insólito que se quiera cercenar esa parte en nosotras, como... Bueno, esconder. Si se laborar el tema de los hijos nunca ha sido bienvenido, pues, weón. Entonces, claro. como importante. Además que también a nivel C3, no solamente en los ministerios, sino que los que trabajamos también es bacán que hayan guardería, es bacán que se normalice el hecho de que tú eres papá o eres mamá y tenés que cuidar. Y sobre todo yo creo que por un tema de plasticidad, roles de género, es importante también que los hombres se incorporen a esa guarda del símbolo, ¿cachai? Primero, porque en el fondo también a los hombres no le, tampoco tienen la posibilidad de hacerlo, ¿cachai? Entonces creo que, bueno, a mí me parece bien. Y lo otro... que no me gusta harto a propósito de Luis Casiche es el tema de dentro de eso mismo, es el tema de lo que dijo respecto al Poder Judicial, ¿cachai? Creo que es parte un poco de lo mismo, ¿cachai? De ir transparentando ciertas cosas que se normalizaron y que no deberían ser normales, ¿cachai? No puede ser normal, bueno, que te traten de una manera los pacos acá y te traten de otra manera arriba, ¿cachai? Esa bueno, no está bien, ¿cachai? Y genera problemas institucionales enormes. Si los carabineros, bueno, una institución que está en el suelo en este minuto, ¿cachai? Probablemente esté en el suelo bastante tiempo más, ¿cachai? Sí, bueno, mucho razón. Oye, dentro de todo esto, mujeres empoderadas, mujeres poderosas, mujeres ahí en el gobierno, de repente sale en la semana que una
se las empluma. Agarra 950 lucas, va y se compra un pasaje. En efectivo, para 3 minutos antes de que salga su sentencia. Pac, vámonos a Ámsterdam. Un país que particularmente, Países Bajos, que no tiene convenio de extradición con Chile. Interesante, asesorada, porque le dieron 5 años y un día de presidio efectivo en Chilito. ¿La vieron o no cuando se le emplumó a la amiga? Es una mujer empoderada, pues, weón. De ver en rojo se puede decir cualquier cosa, pero no que no es empoderada, weón. Como el video que anda circulando, ¿han visto ese video de la cara en rojo que anda circulando cuando recién asumió la alcaldía? No. Donde está, bueno, está muy emocionada, ella llorando y recibe una llamada de Piñera. Y le dice algo así como, sí, con esfuerzo, uno llega a donde quiere, una cosa así. Todo lo aprendí de usted, presidente. ¿Ese ¿Esa Piñera no o la Piñera? Esa wea. ¿Es la vino, no? No, a Piñera. Porque vicepresidente, sí. Ay, qué terrible. Esa wea tiene unas volteretas políticas también entre medio gigantes, pues, weón. No, o sea, la weona. Al final salió, ¿te acordás? Apoyando a Guillermo, weón. Sí. Lo apoyó, pero también era pro derecha, estuvo vinculada. Bueno, ¿ustedes cacharon por qué la sancionan? ¿Vieron el tema de por qué la tiran presa? Plata que era para otra cosa en la campaña, pero fueron 24 palos, 26 palos, una weá así. ¿Para cuál es poca plata? Tengo entendido que ella lo que hizo fue contratar una asesoría comunicacional, creo, pero para motivos, para fines personales. ¿Para la campaña? Del municipio. Entonces, yo encuentro que es nada de plata en comparación, por ejemplo, a otros fraudes que existen actualmente y sí. En el fondo, yo creo que igual es una persecución. Esta mina fue un chivo expiatorio también, onda para un poco salvar a la clase política y decir, oye, ahí igual estamos sancionando gente, pues, weón, ¿cachai? Puta, porque Lavín solo tiene 7 mil millones de pesos, weón, en boletas raras, pues, weón, ¿cachai? Y no le sale ni por curado, pues, weón, ya todo, o sea, no sale ni por curado. No solo Lavín, la Matei tiene problemas, Jadwe en algún minuto, la Reginato, la narco. El alcalde Ramón. De Vitacura, creo, no me acuerdo cómo se llama. Ah, el de Barnechea, Vitacura. Acuerde que también el ¿cómo se llama? El gobernador de Santiago en un minuto, que era Guevara. Llevar a este que también recuerden los PS con Elizalde ahí como manejando todas las redes con San Ramón y esa pasada, ¿cachai? Con la narco, sí, con los narcos, la narcopolítica. Entonces, como dice el Yerko, yo también creo Karen Rojo sin apellido político histórico, amiga de Rojo. ¿Ah? No era nadie, pues no tenía familia, como dicen los buenos de la Cosa Nostra. Pues, amiga de lejos, buena, ¿cómo están? Codeándose ahí un rato, pero no te codiáis con nadie, pues te codiáis de mentira, pues. Claro, y de repente te cae la guillotina, ¿no? Pues, ¿cómo te acuerdan una que era la secretaria de la UDI, que era la negra? Ah, la negra tatuada. Sí, la negra tatuada. Sí, que también tiene unas denuncias con la UDI, con la forma y todo, y tampoco tenía, sabía todo. Pero no tenía parentesco, entonces en algún minuto le pusieron la guillotina, ¿no? Pues, sí, no soy nadie. Y como dice Yerko, y como lo dicen en La Cosa Nostra, pero más aún, como lo dicen en El Padrino, ¿cachai? Si no tenéis familia, no soy nadie. Sí, como lo dije, que así, che, pues, weón, si eres Karen Rojo, te hay en cana, pues, weón, pero si eres la no, pues, weón, ¿cachai? O sea, es así. Sí, ahora la particularidad es que se alcanza a ir, se alcanza a arrancar, se junta su palito, porque claro, a mí me cae esa condena, no tengo el palo para virarme, así de una, y los 5 millones, 10 millones, 30 millones para vivir en Ámsterdam, pues, weón, ¿cachai? Y además de eso, la posibilidad de poder irme el día que me van a sentenciar, pues. O sea, no, alguien le tiene que haber dicho, weón, alguien tiene, o sea... La tienen que haber asesorado sus abogados, pues igual los abogados entienden cómo funciona y cuáles son los posibles escenarios que podía... tener el dictamen, entonces yo creo que le dijeron, mira, ¿sabes qué? En el peor de los casos te va a pasar esto. Oye, vergüenza, no tengo nada más que decir que vergüenza. 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 Sí, vergüenza. Yo espero que caigan más hueones nomás, porque me da lata que solamente caiga Karen Rojo por una hueá tan chica, además. Pero sí, a mí es una lata. Corporación. Es que sí. Claro, ¿por qué no le mandaron una clase de ética, weón? Que esa hueá no salió. Sí, pues, weón.
Oh, qué malditos ladrones, loco. Estamos tapados. Malditos ladrones. Y esto lo vamos a estar hablando hasta la eternidad. Solamente quiero hacer un alcance, un paréntesis. ¿No se vieron que en Perú al presidente lo van a, tal vez lo quieren destituir? Está yendo a Congreso. Es que los peruanos son cosas serias. En ese aspecto los peruanos son cosas serias. Pero, ¿sabes por qué? Bueno, ahí hay varias lecturas. Son cosas serias primero porque su estado político es bien mezclado. No tienen fuerzas políticas tan definitorias. Que, similar a Argentina, hay 800 partidos, ¿cachai? Y no hay fuerzas tan, tan poderosas. Pero además de eso, la plata corre mucho, sobre todo con el gas. Ellos tienen mucho gas, ¿cachai? Y en esa pasada... Entonces, tal vez lo sea como el séptimo en los últimos 10 años, no sé, no me acuerdo el número, la verdad, pero era... Sí, puta. No, sí, está la cagada en Perú con los expresidentes, pues, weón. De hecho, uno se mató, ¿cachaste, weón? No, ¿cómo se llama el que se mató? No me acuerdo cómo se llama el que se mató, weón, pero... A ver. Bueno, ahí que el rojo podría matarse también, pues, weón. Oye, en todo caso, tú caché que se fue, pero ya, sí, ya por solo por el hecho de irse, ya son 20 años, pues, weón. ¿Cachai? Ah, no, eso no sabía. Sí. Como que se multiplica la sentencia, pues, weón. Entonces probablemente no vuelva a Chile, weón, quién sabe hasta cuándo, pues. O sea, abuelita. Nunca más, pues ya no va a volver. A los 60 va a estar ahí en Ámsterdam, la weona. ¿Cachai? Claro. Oye, mira, Walter, el Walter, oye, Walter, saludos, que está conectado por ahí, dice. Bueno, Walter. Alan García, el que Alan se García, pues, weón, ese. Alan García, sí. Pues, weón. Sí. Oye. ¿Era como grande o no? Era uno bien grande. Sí, uno grandote. Uh-huh. Oye, bueno, tenemos la Unión de Cerro Castillo, la cara en rojo. No sé si vieron la marcha de los estudiantes. Bueno, mañana es Día del Joven Combatiente, una fecha insigne, viene bien peleagudo. El tema de la semana pasada, hubo un accidente grande ahí en la Plaza de la Dignidad, donde una persona que iba escapando de los pacos, se azota la cabeza cuando lo quieren pillar, y le cae fuerte al gobierno, empieza a hallarla acá con eso, y de contraparte, en la semana, un paco dispara a unos cabros que le están pegando. Salió el video, ¿vieron el video nuevo? Cuando no. Le están pegando. No, yo no vi nada. No, yo no lo vi. A ver, coméntenlo mientras yo lo busco, denme un segundo, porque yo lo vi. No lo puedo comentar porque no lo vi, güey. No, pero no. Ahora, lo que yo leí es que el carabinero supuestamente estaba dirigiendo el tránsito, corríjame si te equivoco, y que justo llegó a esta turba como a atacarlo, que según lo que él declara eran entre 15 a 20 personas, y que por eso él en defensa propia disparó al suelo, y que ahí como de rebote le llegó el disparo al estudiante, y que esta versión había sido ratificada por el mismo estudiante. Ya. Eso fue lo que yo leí. Entonces está bien, pues si en defensa. Por eso no lo absolvieron, pero lo dejaron en estado, no recuerdo cuál es. Lo dejaron libre, si no estaba. Sí. Sobreseyeron, puede ser, ¿no? No. O sea, estaba en prisión preventiva y lo soltaron de la prisión preventiva, ¿cachai? Porque, bueno, se liberan los audios, el weón cuenta que lo están atacando. Claro. Carabinero como que le cree en esa pasada. Yo siempre soy en contra de los pacos. Pero sí creo que tiene razón cuando le están pegando. Vi el video y claro, hay 6 locos, no son 15, son como 6 locos que le están sacando la cresta. ¿Cachai? Sí, cabros. Ahora, tal vez la forma de disparar, no sé, ahí podría haber sido, ¿cachai? Distinto. Es que igual el carabinero, eso está protocolizado, o sea, ellos pueden usar su arma para defenderse y me parece bien, pues, weón. O sea, si para eso tienen armas, si no, mejor no les di nada, pues, weón. Dale un gas pimienta y una luma nomás, pues, weón. ¿Cachai? Sí, un segundo, lo estoy buscando. Pero no he visto el video, así que no cacho bien qué. Igual el video se ve más o menos nomás todo, pero zafa, ¿cachai? Aquí está. Oye, ¿y qué weón pasó con eso de estos estudiantes que fueron, que les pegaron unos ambulantes, weón? ¿Qué pasó ahí? Es que no sé si tú has ido al metro ahí en Estación Central ahora último, es como un persa. No. Ah, sí, abajo es un persa, sí, pero Santiago completamente tomada la estación, entonces creo que les cerraron la estación de metro por la marcha justamente de los estudiantes, y ahí quedó la escoba, porque las personas que tienen ahí su negocio... Es una mafia, claro. Les empezó a pegar a los estudiantes, y dejó la escoba. O sea, porque era una no sé relación con esa amenaza que salió de la masacre. Oye, ¿y habían como amigos de los pacos ahí, una wea así, o no? Una que sí, weón, bueno, hay relaciones públicas. Algunos de estos weones con los pacos. Sí, weón, bueno. Espérate, ya comento, estoy buscando el video, dame un segundo.
Ay, ¿cómo está en todos lados? Ya no lo puedo encontrar, loco. Bueno, pero filo, no importa. Da lo mismo. Si lo viste. ¿Tú lo viste, Angelito, no? El video. Sí, creo que algo vi, pero se veía como lejana igual la imagen donde le estaban pegando al Paco. Sí, pues igual, igual las cámaras están tan claras, pues, weón. Oye, si las cámaras 4K, todos los tenemos bacanes teléfonos y no tenemos nunca ninguna imagen buena. Igual que los ovnis. Es verdad, esa weón. Estamos tapados en cámara y ni una ovni decente nunca, weón. ¿Cachai? Espérate. Vamos a buscar esto. Hoy me está hablando Dios. ¿Le habló Dios también a ustedes? Oye, mientras buscáis la weá, podemos hablar de nuestros auspiciadores, pues, weón. Oye, cabrón, aquí, Avícola Lonquén, siempre con nosotros, weón. Aquí está nuestro. ¿Qué pasó? Sí, aquí Avícola Lonquén con los cabros de ahí en el Persa Bio Bio, pueden ir a buscar. Esta miel está estupenda, weón. Creo que ahora ya está, creo que ya tienen multifrotal, pero no estoy seguro, weón. Así que para todos los que necesiten miel, aquí tienen. Avícola Lonquén para los amigos, ¿cachai? Oye, no tengo acá libros de audiovisiones, por negro, tú tenías alguno, ¿no? Tengo acá uno, mira, aquí encontré el video, a ver, un segundo. Hoy tenemos audiovisiones y los chiquillos de Avícola Lonquén, el Claudio. Te cuento que la semana pasada comentaron 5 amigos ahí en el post y con ellos vamos a tirar un libro de regalo. Así que estos días atentos ahí a las redes, les vamos a tirar un librito de regalo. ¿Qué libro vamos a regalar? Sí, voy a compartir al toque de la pantalla, solo espero un segundo. Estoy haciendo como 10 cosas a la vez, pero me cabro. No, el angelito se cayó, ¿qué guapa pasó? No, ahí está el angelito, buena. Oye. Oye, Dios nos dice que estáis hablando de más. Ya, espérate, aquí va. Ya, todo bien, dame un segundo. Aquí lo tengo. Ya, mira, aquí voy a mostrar un pedazo de video que salió en TVN. ¿Están viendo mi pantalla ya? Sí. Pero no es TVN, es T13. Ah, perdón, T13, sí. Ahí va, mira. Ah, me está... Calma, que lo tiré mal esto. Ya lo tiré sin audio. Ah, mira, se paró la señal en línea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya volvimos, estamos en línea, seguimos en línea. Hoy ya nos quedan 10 minutos de programa, esto siempre se pasa rápido. Y tenemos 3 temas, cabros, todavía ahí, tenemos los telepalpas, así que no se olviden de eso. Tenemos igual una mega nominada, yo lo sé. Oye, pero escucho como con eco. Sí, porque ya sabes, y recuerda que esto está saliendo lo que estás diciendo ayer. Y ahora vamos a tirar mi pantalla. Dame un segundo, vamos a tirar mi pantalla. Ahí se ve mi pantalla, ¿no, cabrón? No veo tu pantalla, veo... Ahí sí. ¿Sí, la ves? Sí. Ya. Ay, no sé si está con audio. Oye, esto es difícil, hermano. Oye, pero estamos saliendo, ¿no? Oye, la mansa cagada, weón. No compartamos video, weón. No sale bien. Hay que ensayarlo. Estamos en vivo todo el rato ayer con que estuviste hablando. Oye, ¿lo ven? ¿Ven mi pantalla en este minuto? Sí, la veo. Ya, ahí va el videito entonces. Es en este contexto de riesgo para su integridad que el efectivo asegura dispara su arma de servicio en una oportunidad. Estaba con 2 colegas más, pero no lo logré visualizar debido a que entre 15, 20 personas me estaban agrediendo en el suelo. Entonces, lo único que se me pasó por la mente es que tenía que salir de ahí. Me quitaron el bastón retráctil, la gorra, y lo único que tenía en mi poder era el armamento. El carabinero pertenece a la sección de control de tránsito y la mañana del viernes, durante la primera marcha del año convocada por la Se alcanzó a ver, ¿no? Yo escucho con eco, weón. Yo vi la weá, pero escucho con eco, weón. Yerko, cada vez que escuchas con eco es porque el Fox tiene abierto el micrófono. Solo te lo digo en vivo porque es así. Ah, ya, bacán. Oye, ¿vieron el momento, no? Sí. ¿Vieron el momento? Ahora me quedan más dudas.
Porque yo entendí que él, cuando estaba en el suelo, había disparado. No, le pegó, le, creo que es cuando va, pero percuta varias veces el tema. Me parece tremendo cómo se está dando eso, y creo, también se lleve una cagada gigante para el gobierno hoy día que él haya baleado a un estudiante por manifestarse. Ahora, por manifestarse, pegarlo, yo entiendo el Sí, contexto. no fue por manifestarse propiamente tal, pues, weón. Yo creo que Ah, igual bueno. estaba defendiendo eso el weón. O sea, yo encuentro que estaba defendiéndose, no sé, puto, uno cacha bien la weá, así como tú decís, pues, weón. No hay cámaras buenas cuando se necesitan, weón. Pero por lo que caché ahí, habían como varios weones pegándole al loco, así. No, no, no sé. Ahora, si él pertenece a este departamento del tránsito, tampoco es que hubiera estado reprimiendo la manifestación. No, seguro. O sea, porque además de eso se ve que está vestido con tránsito, no está vestido de choque. ¿Cachai? Ahora, claro, cuando tú andas ahí en la turba, cuando andas que pitearte los pacos, da lo mismo si está de verde, le pegan a cualquiera de verde nomás. ¿Cachai? Da lo mismo si te veo con bototo o sin bototo. Los que andan con bototo andan en la pelea dura. Ahora me parece terrible que pase, que siga pasando y que genere todavía más conflicto con lo que tiene hoy día el gobierno. Me parece complicadísimo. Y más aún con lo que tú contabas, Angelito, sobre lo que pasó en Estación Central, con toda esta gente que le sale a pegar a los estudiantes, que fue una locura. Yo vi unos videos, una locura el Le tema. sacaron El la repucha, güey. tema es tremendo porque tal como decía Yerko, son verdaderas mafias que están ahí operando en esa zona. O sea, ¿cuándo se había visto en el metro una persona instalada, casi con falta que pongan los toldos, así como las ferias navideñas de fin de año, así, O sea, es que abajo en la bien estación del particular. metro? O sea, tú ni siquiera puedes pasar y tú sabes que Estación Central igual es un lugar de bastante tránsito porque está la estación, justamente. Entonces, hay gente constantemente pasando por ese lugar y de verdad no hay ni siquiera un espacio para poder caminar. Sí, ahora bueno, dentro de eso, ¿cuándo empieza a quedar la cagada en los metros después o sea, en el estallido? Y después que la gente empieza post pandemia a buscar vender, pues o sea, recuerda lo que pasó en Puente, se empiezan a llenar, toda la gente empieza a vender algo, Pero, compra cosas o para sea, vender algo. te Y, digo que lo pero. que pasa en Puente no es nada en comparación con lo que hay en No, Estación no, Central. O sea, pero. al menos acá en Puente tú ves en los carros que la gente anda ofreciendo cosas, o canta, o hace su show. Pero en Estación Central, de verdad, es como que hubieran No, instalado sí. locales Sí, abajo. lo que quiero decir es que dentro de eso empieza a ir a la gente a vender ahí porque también habían previo al estallido y se transforma en una mafia. Hoy día les cobran una mensualidad por ocupar el espacio que van a los Claro, locos. Los cobran a los locos más por el flojos. lugar, claro. Sí. Entonces, sigue siendo Ahora, tú calleja. sabes que en los locales, en las ferias, igual es un tema sensible la ubicación que tú tienes en el Claro. espacio. Porque hay Entonces, lugares que venden más que otros, obvio. claro. Entonces, tú, no es que tú puedas llegar y colocarte en el lugar que tú quieras. Si llegas más temprano, este lugar está vacío, me coloco. No, no No, es pues, así. O sea, no, no, es que es la no, ley de la calle, pero es que hasta se circular juntaron al las mar. mafias ahí, pues, weón. Si es que los pacos tienen que hacer o sea, pacos, investigaciones, no sé quiénes tienen que hacer su trabajo, pues, weón. No puede ser que Santiago completo está transformado en un persa, pues, weón. Se está la cagada en Santiago, weón. Además Bueno. que las hijas Hassler igual como que no hacen cosas como para sacar a los ambulantes, ¿cachai? Porque en el fondo, puta, es un gobierno comunal que es comunista, se supone que apoya ese tipo de cosas, pero en general son puras mafias las que están ahí. Mafias extranjeras, hay que decirlo también, ¿cachai? Entonces, puta, ¿no? Como las pelotas. Un O sea, tiempo hay. atrás la acción que tomaron fue que la mostraron y fue así como televisada, que llegaron los pacos y le sacaron los toldos, así como que le rompieron los toldos a estas personas que Espérate. supuestamente cobraban, no sé cuánto era que cobraban, 4 millones de pesos por el Sí, lugar. por el espacio. Y por el Cuatro espacio, millones claro, de entonces, pesos. 4 millones de pesos, me ¿4 estoy millones de pesos? hueveando. Pero No, de mira, verdad. cacho. Bueno, es que Entonces, espérate. Mirko, se solo. hizo como este operativo donde se les botó los toldos. ¿Y un toldo cuánto vale un toldo? ¿30 40 lucas? lucas, como 40 ¿40 lucas. lucas a los 4 millones que cobran? O sea, no es nada. Pues te compro cuántos toldos. Según la información que hay, solo porque hay que decirlo, las mafias más potentes y más grandes son las chilenas en la zona. ¿Sí? Porque, Ah, no, sí, cachá. pues, hay mafias extranjeras que son las que se están peleando el poder de los espacios. En Estación Central, hace un par de semanas, mataron a un loco que era el cabecilla de una de estas mafias, que incluso llegó a amenazar a los pagos con un cuchillo y no le hicieron nada, con un sable en esa pasada, que era chileno. Y las mafias más de manipulación más fuertes en la zona son nacionales aún, no sé si se van a cambiar, pero aún son nacionales las que están ahí moviéndola. Ahora, en esa jugada de estas mafias extranjeras,
de la pelea por los espacios, no solamente por el espacio, o sea, son territorios súper grandes, abarcan no solamente el interior del metro, sino abarcan afuera, abarcan distintos puntos, o sea, la mafia es gigante, porque además de eso debe dar mucho dinero. Había un chino también, que comandaba una de estas weas, me acuerdo, también salió en las noticias. No, tremendo. Oye, cabro, 22 horas, estamos ya en la pitilla, queda poquito, nos queda la pasada, el quinto retiro. ¿Qué pasa con el quinto retiro? ¿Va a haber quinto retiro, no? Quinto retiro. ¿Qué dicen ustedes? Yo tengo mi sentimiento encontrado en el quinto retiro. A ver, ¿qué sucede con el quinto? yo digo que sí, ya, feliz al quinto retiro, pero después me pongo a pensar en lo que va a generar la inyección de más dinero al mercado y como que me da un poco de susto porque el costo de la vida está cada vez más caro. Entonces, eso ya, es culpa de los retiros porque la inflación está a nivel nacional, a nivel mundial. Pues no es, hay países que no han retirado plata y están con la inflación peor que nosotros. Sí, pero igual vaya a contribuir con un granito de arena a eso. O sea, aquí, por ejemplo, no sé, yo el otro día quedé impactada porque, por ejemplo, escuchaba yo en las noticias hoy día que el precio del aceite, por ejemplo, había subido significativamente. Yo el otro día fui a comprar un litro de aceite y subió como 600 pesos. O sea, eso es impactante. O sea, decían que las sopaipillas ahora las vendían 2 en lucas. No, yo compré 2.50 hace un rato. 2 en lucas las sopaipillas. Bueno, 4 en lucas, pero ya te cuento cómo estaba. Es que eso fue con el antiguo. Los últimos aceites que quedaban negros para subir. No, 2.50 yo la compré hace poco, así que no sé si están todavía, quizás hayan chicureo. Yo compré ahí. Oye, pero Jerko, ¿tú qué decís del quinto? No, o sea, yo encuentro que si nunca me han gustado los retiros, son malas políticas en general, pues, weón. O sea, eran necesarios en el gobierno anterior y, bueno, ahora, no sé, pues depende de lo que hagan, porque tampoco sé muy bien cuáles son los planes para que la pero gente... Pero no lo tienen todavía. Ya, pero, por otro lado, igual, los que van a retirar son los weones que tienen más plata también nomás, pero más allá del retiro en sí mismo, lo que me provoca problemas es que... A ver, el gobierno tiene una postura respecto a esto y creo que no le han cumplido bien los diputados relacionados con el gobierno ni con la exconcertación respecto al mismo tema, ¿cachai? O sea, si el gobierno no quiere hacer retiro, los diputados deberían cuadrarse, pues, weón, ¿cachai? Bueno, para eso fue la reunión en Castillo. Claro, a mí esa weá me da lata, que no se cuadren, que no se pongan de acuerdo los diputados, y hace bastante tiempo ya sabemos que estos hueones no están ahí por nosotros, sino que están ahí por ellos mismos, y saben que una medida populista como esta les va, tal vez, piensan ellos, les va a dar más rédito en términos políticos o electorales, pero no sé, yo creo que yo no estoy de acuerdo con los, nunca he estado de acuerdo con los retiros, o sea, no estoy de acuerdo con la AFP para nada, quiero que se acaben y toda la hueá, pero considero que son malas políticas públicas en general, o sea, empobrecer más a la gente nomás, ¿cachai? Y yo espero que no, que o sea, yo quiero que el gobierno haga lo que quiere hacer, weón. Y no quede en retiro y creo que para allá tiene que ir la weá nomás, pues, weón. No me gusta que salgan voces, porque esta cuestión desde la derecha hasta la izquierda, weón, han salido como apoyando el quinto retiro, pues, weón. ¿Cachai? Pero al final los únicos que pierden con el retiro somos nosotros. ¿Por qué? Porque los weones que tienen educación financiera, los cuicos, sacan, o sea, los que están en AFP sacan su plata, la administran mejor. Pero las personas comunes no tienen ni idea, no sabemos, weón. O sea, sacamos la plata y la gastamos, weón. ¿Cachai? Gastamos, claro. Y te compras algo que te gastas más todavía, un auto, alguna weá así. Como que claro, no tenías. Sí, además. Una weá que va muriendo. Dentro de eso, Alinco, que estuvo en el Palacio, que es PPD, salió de la reunión de Cerro Castillo y creo que fue el más discolo de la weá porque dijo que él iba a seguir con el quinto retiro. Claro. ¿Cachai? No entendió nada. Bueno, claro. y la Pamela Giles que le da como bombo en caja, yo no sé de qué lado es la Pamela igual hace rato. Es cuica, nada más. No bueno, necesita ni una wea, no necesita AFP, esa weona tiene plata, weón. No. Y aparte la Pamela es más cuica que todos los cuicos, porque es cuica de real. Es cuica de verdad, pues, weón. De la primera línea. Esa weona rotea a todo el mundo, ella sí puede, pues, weón. Si tiene, sí, la Pamela viene la... cuica, no, el retiro. La buena tiene una cruzada ahí en contra de la AFP de esa manera, pues yo creo que todo el mundo está en contra de la AFP en este minuto, pero la estrategia, o sea, Pamela Giles nunca no, le importa una raja la AFP a ella misma, ¿cachai? La usa como plataforma política, nomás creo yo. Oye, ¿cachan cuántos años en teoría
¿Vendría el cambio de la FP? ¿Cuánto se estima? No sé, pero harto debe ser, pues, weón, no sé. Pero lo mínimo son 30 años más, si es que la eliminan. No, sí, sí, es harto, es harto. 30, 40 años más, todavía vamos a estar con la... 30 años por lo menos vamos a estar con la FP, aunque digamos que la vamos a eliminar ahora. Y además no, en algún minuto de transición tiene que estar que la gente decida si quiere AFP o quiere otra cosa. Sí, tal como se supone que pasó cuando instauraron la AFP, pues. Y fue una presión enorme mediática para que la gente se cambiara, pero no, no te pueden cambiar así de manera unilateral sin que tú estés de acuerdo, ¿cachai? Entonces, claro, ahí yo creo que hay harto ahí que... O sea, no es tan fácil, pues si una weá... Es un tinglado muy asqueroso el de la AFP, está muy difícil de sacarlo de encima, weón. Pero hay que sacárselo encima, aunque sea en 30 años, pues, weón. ¿Cachai? Si la weá no puede seguir, pues, weón. Oye, ya nos queda poquito, pasamos la horita. Tenemos dos cositas más que hablar, creo. Una cosa que el Angelito estuvimos conversando ahí, el incendio de la papelera. ¿Lo viste tú, Angelito? Yo no vi nada. Oye, yo tengo una teoría al respecto. A lo mejor van a canta. Pasar. Ya. Pero cuéntanos qué pasó, pues. Ya, bueno, hubo un incendio en la papelera, había mucho humo, etcétera, llegaron los bomberos, supuestamente lo apagaron en muy poco tiempo, y no hubo ningún lesionado, todo bien. El tema es que yo pasé como 10 minutos después de que pasó esto, y yo te juro que no había nada. O sea, yo vi un par de autos estacionados afuera, y no había nada más. Y el video que está circulando, donde se ven las llamas saliendo por los tubos, así una cuestión pero muy apocalíptica, yo me imaginé así casi a esta gente... adentro encerrado, porque de verdad era un video muy, muy heavy, y yo pasé por fuera y no había nada. ¿Y cuál es la teoría? Yo dudé de que fuera real. ¿Cuál es la teoría? Eso, que no era real. Aparte que lo que me llamó la atención que había solamente un video circulando. No sé, más videos, yo vi más. Yo vi uno solo. No vi más, pero ¿tú crees que esto lo hizo Will Smith con Hollywood? No, yo creo que lo hizo el dueño de la papelera porque lo estaban acusando, no me acuerdo de qué cosa, a su nieto. El dueño de Medio Chile. Los mate. No, pero su nieto estaba haciendo algo con unos terrenos irregulares, no recuerdo bien. Quiere construir en una zona en el sur de Chile donde está prohibido construir. Ah, sí, eso. Eso es, el nieto de los mates. El bisnieto del mate original. El bisnieto del mate que le regalaron los bosques y le regalaron la mano de obra y le regalaron las plantaciones en el sur. Y que después dice que con mucho esfuerzo él construyó su fortuna. Así que no, pues, bueno. Bueno, si te va nuestro líder una manga de ladrones, weón. No hay nada que hacer ahí, weón. Pues yo vi lo del incendio. No, de verdad, me dudas. No, yo vi lo del incendio, fue interno, se incendió una máquina al interior y se incendiaron papeles. No fue contaminante, no cerraron los colegios, no cerraron nada en la zona, no suspendieron nada. Pero nada, en el 2006 o 2004 me acuerdo que hubo no sé si recuerdan ustedes, yo creo que era Chimolsa, que se quema y queda la cagada en Puente Alto, que quedó negro todo Puente Alto. Se fue la pluma VIP, pues, weón, era puro plástico, pues, weón. Sí, ese me acuerdo de ese incendio grande y ahora fue este que pasó. Oye, cerrando 10:10 de la noche, les propongo que den sus nominados los carepaltas. O nominados. La cara en rojo, pues, weón, obvio. Unánime. Ganó. Unánime, pues, weón. ¿La cara en rojo o el Israel que vuelve a Chile después? Oye, no, y estamos con un programa, con un programa de televisión, Mauricio. Con un Israel. Programa, más encima. No, cambia de opinión. Israel es mi carevalta. Hola, cagó. Está yendo de Israel, weón, con bien, su programa, weón, lo está viendo la gente, por lo menos. Sí, voy a estar con un par de weones conocidos, y además de eso, está haciendo comentarios, ya metió la cuchara como en el fútbol, haciendo comentarios insidiosos, dejando como datitos culeados que solo él maneja, un manipulador culeado está a favor de mierda, ¿no? Nada más. Estamos mal, weón, no puede ser. Muy caro, falta para volver, así como en gloria, he vuelto en gloria y majestad, y tengo hasta un programa, y puedo decir lo que quiera. El país sin memoria, weón, la caga esta, claro. Weón. ¿Cómo sale Israel en la tele, weón? Ese weón, por la... Un programa deportivo, un programa deportivo. Y me la acuerdo gente, que... ¿Me estáis diciendo, pues, weón? Sí, sí. O sea, por lo menos han salido varios comentarios de él, porque Mauricio Israel, porque genera morbo por toda la weá, pues. Pero sí, puta, no sé, weón. Votemos, pues. Karen Rojo, Mauricio Israel. Tenemos no, cuatro votos. Karen Rojo, le encuentro la máscara dura de esta semana, Dios. Weón. Oye, Dios, ¿por quién vota? ¿Karen Rojo o Mauricio Israel? Vamos a escuchar a Dios. A ver. Dios está dormido. Ya, Yerko, ¿por quién votaste?
Dios, ¿por qué? Ay, Dios, escucha, déjenos en el WhatsApp por quién vota usted. Yerko, ¿por quién votáis tú? Por la cara en rojo, pues, weón, es que es ¿Angelito? demasiado, demasiado. Yo, Israel. Dios, ¿a dónde está Dios? ¿No ha escrito? Ya, yo voto por puta Israel, me parece cara raja volver a Chile después de la estafa y toda la vaina. No, el weón la caga. Sí, es verdad que es cada falta ese weón. Oye, ya, pues, a ver, Dios no nos dice nada. Ah, Israel, ganó el carepalta de hoy día, por loco. Mauricio Israel, ¿sabes que yo lo conocí a Mauricio Israel? La Mati, mi hermana, trabajaba, era secretaria de la red en alguna época y él tenía Colo Colo en la red. Colocó en la red, sí. Y yo lo conocí al loco, oh, lo encontraba terrible bulento. Bueno, después ya sabemos lo que se, ya sabemos lo que se transformó. Me regaló un llavero de Colo Colo, me acuerdo. Ya sabemos lo que se transformó Ese don. loco tenía que ver con Colo ¿Sabes Colo, de dónde salió el llavero? fanático, ya sé dónde sacó el llavero. No, era fanático, fans y mediáticamente vinculado al club. ¿Recomendaciones? ¿Tienen alguna recomendación cada uno? No, no, no tengo recomendación, weón. Oh, no había pensado ninguna, weón. Oh, la Vean cagué, el video weón. de Will Smith. Recomendamos que vean el video de Will Smith. Recomendamos que siga la teleserie. Recomendamos que siga la Claro, teleserie. la teleserie. Sí, la masa Del teleserie. momento. A ver, digan ustedes sus recomendaciones mientras pienso una vez. Yo recomiendo la sitcom ¿Cómo conocí a tu madre? Oh, qué buena, weón. Sí, ocho temporadas, creo, nueve temporadas, muy entretenida. Termina como en el 2015 o 2016. Una sitcom muy similar a la a Friends, en cierto modo, ¿cachai? Pero con unos personajes muy bien definidos. Tiene uno que es Barney, que es muy chistoso, que es un guon que solo piensa en acostarse con Mina y hace todo para eso. Y también una pareja de casados y un par de amigos más, que tienen una Barney relación. el Dewey Houser médico, ¿no? Sí, él Al es, él Dewey mismo. Houser, pues, weón. Y se la recomiendo porque es muy entretenida. De estas series para ver tranquilo, Es así buena, es no tiene buena. nada para pensar, solamente para reírte, para que te cause gracia un rato, pero se la recomiendo porque a mí me parece una muy buena serie y la estoy reviendo en este minuto. Puta, yo nunca la vi entera, weón. Vi No, yo la vi. capítulos sueltos y me cagaba de la risa. Es como, no sé, pues, weón. Pero la podéis ver suelta y la entendí igual, si tampoco Sí, tiene pues mucha. sí, la weá, sí, la raja esa weá me La cagaba de podéis la ver a la risa. mitad y la Bueno, entendí, esa la podéis weá. ver al final y la entendí, no tiene ningún seguimiento particular. ¿Ustedes alguna recomendación o cerramos acá la revuelta número 3, 2022? Hoy se me pasa siempre muy rápido esto, ¿no? Sí, ¡Pac! está buena, buena. Les recomiendo un libro que es de un autor que se llama Jonathan Safra, que se llama Comer Animales, cuenta cómo él hace este recorrido para comenzar a tener una alimentación vegetariana a razón de que nace su primer hijo. Entonces él se cuestiona cómo hay que alimentarlo. Es un súper buen libro para las personas que tienen esta interrogante de iniciar una alimentación vegana o vegetariana. Hoy voy a escribir yo salí un libro de eso. Definitivamente. ¿Tú? Claro. Pero el tuyo sería, no me ¿Vegano? gusta la ¿Es carne, así vegetariano? como así. Me carga No me la gusta la carne. Yo carne. soy vegetariano toda la vida, Angelito. ¿Pero por qué no te gusta la carne? Pues no por un motivo más político. Y por eso le podemos poner más entretenido todavía. Claro. Porque. Me carga la carne es mala. Se acabó el Sí. libro, así como. No, no como pescado, no como pollo, no como hamburguesa desde los 2 años. Listo. Comí vienesas nomás. Eso sí Poco, comí. muy casi nada. Sí. Oye, estamos cerrando, Yerko, ¿tenía alguna No, no se me recomendación? ocurre nada. No se me ocurre nada. De haberle traído de parámetros, no, no se me Cabo, ocurre estamos cerrando. Muchas gracias, Fox. Nos hablamos, nos vemos en la próxima semana. Chao, cabros. Chao, que les vaya bacán. Besitos, besitos. Chao, chao. Buena semana para todas y todos. Nos vemos, nos vemos. Adiós.